hoy estamos listos para comenzar y antes de cualquier tipo de entrenamiento es muy importante siempre calentar. ¿Por qué es tan importante calentar? Porque nosotros tenemos que llevar preparados los músculos para la intensidad que le vamos a meter, ya sea peso o los movimientos que hagamos rápido, ¿verdad? Como los cardiovasculares. O sea, hay que lubricar y calentar siempre. Ok, entonces nosotros te vamos a seguir, estamos en tus manos. ¿Cómo vamos a arrancar? Primero, quiero que pongan los pies al ancho de la cadera y vamos a bajar flexionando las rodillas y el pecho levantado. Vamos a hacer 10 repeticiones, ¿sí? Me avisan que yo no llevo la cuenta. 8, 9, 10. De ahí, como vamos a squatear, pongamos pies al ancho de los hombros, más o menos, posición de squat. Sacamos cadera, vamos abajo y hacemos un squat. 1, 2, 3. Vamos a hacer 20. 4. Ya son para calentar. Sí. Sí, porque ya le van a poner 7, peso. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos brazo adelante y atrás. Van a hacer 20 veces para ir lubricando hombros porque los van a ocupar 3, después. 4. 5, 20, lleven la cuenta 6, que yo no la llevo. 7, no me van a hacer jarana. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, ahora vamos a agarrar la barra, vamos a sacar del rack. Y vamos a hacer el movimiento que vamos a hacer en el WOD solo para calentarlo antes que lo hagamos con el peso, ¿sí? Levantamos codos, la espalda recta, el pecho afuera, sacamos cadera, vamos abajo y subimos. Vamos a hacer 10 repeticiones solo con la barra, ¿sí? Para calentar esos brazos también. Apoyamos sobre hombros. Levantame más los codos. En un solo movimiento llevas tus brazos hacia arriba, al nivel de tus orejas. Estírame bien esos brazos. Al nivel de tus orejas. Solo 10. 200. Miren, una de las cosas más importantes que hay que aprender. A divertirse, hay que tener buena actitud, pero sobre todo divertirse, ¿verdad? ¿Cuántos salieron antes? ¿10? Como 300. Ahorita viene lo bueno. Okay. Vale, niños, ¿ya se sienten calientitos? Ahorita sí, ya. Entonces, vamos a dividir en la parte de fuerza ahorita, vamos a hacer back squat. Entonces, quiero que hagan solo 10 repeticiones con la barra y después le vamos a ir metiendo peso. Van a hacer 5 sets de 5 repeticiones a llegar a un set pesado. 5 de 5. Entonces okay. El back squat, se lo recuerdo. Este ejercicio es para agarrar fuerza. Fuerza, pierna abdomen. Mucha gente no sabe que la fuerza se concentra aquí en el core. Okay. Abdomen, pierna, atrás y adelante. ¿Sí? Así que si quieren echar pierna, este es el ejercicio ideal para ustedes. Tipo J-Lo, pero dura. Con la presión dura. Cabal. Entonces colocamos sobre hombros. Y vamos a hacer el squat, ¿sí? Traten de que la barra no lo lleve así, sino que hacer fuerza para estar bien recta la espalda. Ok. ¿Sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. ¿Con cuánto sería recomendable que comenzara yo? Si ustedes tienen su repetición máxima, que es como nosotros lo trabajamos, que es la vez que solo levantas una, ajá, lo más que puedas, con el 50 o 60% de eso. O sea, el primer set debería ser relativamente liviano. 5. 5, ok. 3, 2, 1 y 1. 2. Bien. 3.
Te estoy esperando ahora. 4, 5. Pensé que no iban a romper paralelo, pero bajan súper bien. Recuerden que una de las cosas que nos decía Rocío es que primero es muy importante el calentamiento porque nos da la preparación suficiente para empezar a subir de peso y gradualmente vamos subiendo cada quien. La ventaja de en el CrossFit es que uno va compitiendo con uno mismo y va conforme va agarrando fuerza, obviamente eso se va haciendo más intensidad, pero uno tiene que ir midiéndose para que nos ha puesto 5 repeticiones, pero tiene que salirte bien. No solo se trate de agregar peso, sino que cumplan las 5 repeticiones.